Muchísimas gracias, muy buenas noches amigos de Noticias Globovisión. El contacto lo hacemos desde las inmediaciones del Palacio de Justicia y es que fue diferida la audiencia preliminar de el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Vamos a escuchar las declaraciones de Juan Carlos Gutiérrez, su abogado. Sí, buenas noches, saludos. Bueno, en efecto, luego una muy extenuante sesión de audiencia durante más de 10 horas, debe darle continuidad al acto de la audiencia preliminar para el día de mañana a partir de las 9 horas de la mañana. El día de hoy fue una sesión completa de argumentación jurídica por los abogados defensores, muy contundente, muy correcta, muy precisa, en términos de que desnaturalizan o inviabilizan la pretensión de la Fiscalía. Mañana hay una sesión menos larga, esperamos, con los argumentos de la defensa de Leopoldo López, que nos han dado la oportunidad de hacer el cierre de este acto, para que finalmente la jueza se pronuncie. Seguimos con aún mayores expectativas positivas del caso, luego de todo lo discutido el día de hoy, luego de toda esa estructura jurídica muy bien desarrollada el día de hoy, y eso nos da mucha fuerza, mucha esperanza y mucha posibilidad de que pueda haber un acto de justicia mañana. En todo caso, no podemos polemizar, tenemos que ser muy respetuosos y debemos esperar con paciencia y precisión el pronunciamiento que emita el tribunal. ¿Qué detalles importantes tiene el día de hoy? ¿Qué se discutió específicamente? Mire, el detalle fundamental es que los abogados del grupo de los cuatro jóvenes, dos de ellos privados de libertad, dos de ellos en libertad, sometidos al proceso, con argumentos que es interesante que ellos mismos narren. En todo caso, pues se ha discutido elementos de inconstitucionalidad, carencias de pruebas, deficiencias en el planteamiento de la estructura del escrito fiscal y entre otra serie de vicios que nosotros vemos muy coherentes, muy ajustados a derechos y que en caso de ser declarados con lugar por la juez el día de mañana, pues pudieran comportar no solamente un acto de justicia, sino una decisión que permita la libertad de estos jóvenes y que impida la continuación de este caso a una fase de juicio. Eran las declaraciones del abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, entonces, quien ha confirmado que para el día de mañana fue diferida esta audiencia preliminar del dirigente de Voluntad Popular, queda diferida entonces para las 9 de la mañana.